Hola mi gente, bienvenidos a tu canal, a nuestro canal Toma tu Life Buenaventura. Hoy es un día muy, muy especial. Hoy tenemos nuestra final del primer concurso de talentos online Buenaventura 2020. Genial, mi gente, genial. 53 participantes con mucho talento, 53 personas que muestran en alto los aspectos positivos de nuestro distrito. 53 personas que enaltecen nuestra ciudad y enseñan afuera que somos gente talentosa, gente llena de muchas capacidades. Qué excelente día. Hoy mi corazón está feliz, estamos contentos en todo el equipo de Toma Tu Life porque se empezó esta iniciativa y bueno, gracias a Dios, hoy hubo respuesta grande de parte del público. Casi 60, más de 60 mil personas interactúan en los videos del concurso, en nuestra página. Eso es impresionante, gracias a Dios. Hoy, mi gente, tenemos la final. Ya tenemos el nombre de la persona que alcanzó la mayor puntuación en las estadísticas y se hace acreedor del ganador del concurso. Mi gente, bienvenidos a este tiempo, a la final del primer concurso online Buenaventura 2020. Talento, talento es lo que hay en nuestra ciudad. Bienvenidos, si estás ahí, comenta, dale like, hazte conocer de que estás ahí. Invita a las personas, a tus amigos, dile, comparte en grupos. Este es un tiempo importante para nuestra ciudad, que la gente conozca en el mundo que somos gente talentosa, que somos gente positiva, somos gente trabajadora, somos gente llena, capaz de hacer cosas muy buenas para la sociedad. De verdad que sí. Muy contentos con todo lo que ha pasado, muy contentos con la recepción de nuestro público y de la gente que nos ha empezado a seguir. Ha aumentado sustancialmente los seguidores, tanto en las páginas, en la página de Facebook, en Instagram, y todavía también tenemos Lazo y nuestro canal de YouTube. Seguimos avanzando, seguimos enseñando los aspectos positivos de nuestro distrito. Sigue, sigue comentando. Bienvenida Jessica, Alexander, gracias por estar ahí. Artista Garcerá, mi hermano. Héctor Madrid, mi amigo, gracias por estar ahí. Claro que sí. Diana Quiñones, qué bien que estés ahí. Parte del equipo Toma Tu Like, mi esposa amada. Mi gente, sigue comentando, sigue invitando a tus amigos. Dentro de poco vamos a anunciar a la persona que obtuvo se ganó este primer concurso, versión 2020. Con el favor de Dios. 2021 y hasta donde Dios nos lleve. Mi gente, Buenaventura, toma tu like. El equipo está muy contento. Creemos que se ha hecho el ejercicio y creemos que se ha alcanzado muchas personas dentro y fuera de la ciudad. Arlen, bienvenida. Jessica, bienvenida. Qué bueno, estamos ahí atentos, atentos a conocer quién es el ganador de este primer concurso. Antes de continuar, vamos a ver los participantes que llegaron a la final. Deléitate con su talento. Ya volvemos, no te vayas. Invita a tus amigos, invítalo. Buenaventura, toma tu like.
diablos hago hablando de él? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno en paraíso. No te vayas nunca. Quisiera abrir mis ojos y ya no verte. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. No encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvas, es que me niego a perderte, a más nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, a más nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro. Ahí está la cortina. Mi gente, impresionante el talento, impresionante ver el talento de Dylan Mosquera Paz, impresionante ver el talento del niño, impresionante saber cómo demuestra su talento, impresionante verlo cómo se goza, se divierte. Es impresionante ver talentos, personas digamos que son importantes resaltar en nuestro distrito, mostrar, enseñar que hay talento desde los más pequeños hasta los más grandes. Importantísimo ver el talento de Jennifer Melissa Saavedra Benté, tremenda voz que tiene esta mujer, que canta con esa pasión. Talento importante que mostrar, personas positivas, que enseñar afuera. ¿Qué enseñar? Decir que estamos llenos de esto en nuestro distrito. Es importantísimo. El talento de Miguel Ángel Perea Moreno. ¿Cómo toca la guitarra? ¿Cómo esa voz tan melodiosa? Yo estoy sorprendido. Y cada una de las personas que participaron. Vimos demasiado talento. Y unos artistas que han comentado todo esto. Y están sin igual sorprendidos. Vamos a seguir. Vamos a seguir escarbando, escudriñando, generando tiempos, eventos, para que esto se muestre cada vez más, para que la gente conozca los aspectos positivos de nuestro distrito. Pero necesito que tú me ayudes, el que me está escuchando, que vaya a nuestro canal de YouTube y se suscriba. Ayúdanos a que seamos mayormente visibilizados. Ayúdanos, si tienes familiares en el exterior, compártale el enlace y dile, mire, aquí tenemos cosas positivas del distrito y que lo compartan con personas, amigos de ellos en el exterior, y cada vez vamos empezando a lograr el objetivo de que la gente conozca ese otro aspecto de nosotros. Gente trabajadora, gente luchadora, gente que está dispuesto a sacar la cara por el distrito. Gente talentosa, gente humilde, gente con muchas esperanzas. Y espero realmente que ustedes me ayuden en esta tarea, mi gente de Buenaventura. Toma tu like, Buenaventura. Recuerden que tiene como objetivo exaltar los aspectos positivos y con el favor de Dios seguiremos adelante mostrando los aspectos positivos de nuestro amado distrito. Gracias doy a Dios por haberme permitido criarme en este distrito que tanta cosa bonita ha dado a mi corazón y a mi vida, a mi familia. De verdad que sí. Muchas gracias doy. Si usted me va a apoyar, espero que en sus comentarios me diga: te apoyo, te apoyo, te apoyo, vamos para adelante,
con Toma tu Life Buenaventura. Quiero ver esas palabras de apoyo de parte tuya, donde quieras ayudarnos al equipo de Toma tu Life a seguir mostrando los aspectos positivos de nuestra ciudad. Y gente, no se vayan, ya volvemos. Dentro de poco mencionaremos la persona que es el ganador o ganadora del concurso, del primer concurso de talentos online Buenaventura 2020. No te vayas, ya volvemos. Toma tu Life Buenaventura. Mi gente, nuevamente estamos aquí. Tenemos entre nuestros invitados especiales el día de hoy a la doctora Lilian Francisca Toro Torres. Ella quiere compartirnos unas palabras porque le parece importante estas actividades que se generan a favor del Distrito de Buenaventura. Gracias, doctora Lilian, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a la primera, a este programa donde hablamos de la final del primer concurso de talento online Buenaventura 2020. Gracias, doctora Lilian. Bienvenida. Un saludo muy especial a las personas conectadas con el primer concurso de talentos online Buenaventura y también a los participantes que se animaron a demostrar sus destrezas representando con orgullo la pujanza de los bonaverenses. Este espacio les permite mostrar la determinación que mueve todos esos sueños que tenemos, sus anhelos y sobre todo les permite cambiar la historia de sus comunidades, mostrar lo positivo, lo que llevan en el corazón de todo lo que son capaces de hacer. Buenaventura es cuna de grandes talentos, como Willy García, Junior Jane, Jimmy Sa, Freddy Rincón, entre otros representantes que son embajadores de la cultura del Pacífico y de Buenaventura. Que este concurso de Toma tu Life Buenaventura sea la oportunidad para que desde sus hogares compartan viendo esta linda iniciativa. Recuerden, tener distanciamiento social, usar tapabocas y con frecuencia lavarse las manos. Cuidarse es una tarea de todos. Gracias, doctora Dilian. Gracias, doctora Dilian, por sus palabras. Gracias por reconocer que Buenaventura es una cuna de talentos. Gracias por sus palabras, donde nos llena de ganas de seguir, de continuar, de entender que Buenaventura es necesario que la seguimos enseñando. Gracias por haber permitido este tiempo y usted participar en este evento y compartir con nosotros en Toma tu Life Buenaventura. Gracias, doctora Dilian. Mi gente, recuerden que el objetivo de Toma tu Life, se lo quiero recalcar en su corazón, de que es mostrar los aspectos positivos del distrito, pero para eso necesitamos su ayuda, mi hermano, mi amigo, necesitamos su ayuda, necesitamos que comparta, que se suscriba, que nos acompañe en esta misión, que lo haga público este canal, estas páginas, estas redes sociales, necesitamos seguir enseñando. Hace un par de días estuvimos un programa especial con el profesor Gerardo Dorosoro, un hombre lleno de talento del distrito, con una música impresionante, una música hermosa, romántica, que muestra el amor que tiene por su distrito. Y si usted lo quiere ver, le invitamos a que busque nuestra página, que tenemos un especial bien bonito con él. Gracias también para usted, profesor Gerardo, por haber estado con nosotros, cantautor
hijo de Buenaventura. Gracias por todas esas personas que han estado apoyándonos ahí, fijo con nosotros, tratando de que el talento en Buenaventura sobresalga. Igualmente, gracias, Héctor Madrid, por estar ahí, atento a nosotros. Gracias por mostrar su talento. Gracias por apoyarnos. Gracias por saber que nos estás apoyando y que vienen cosas grandes a través de usted y de su fundación. Gracias, Héctor. La gente está siguiendo a Tomatulay. No te quedes afuera, síguenos. Recuerda, queremos mostrar objetivos, aspectos positivos de Buenaventura y necesitamos de tu ayuda. Suscríbete a nuestro canal, ve a las redes sociales y bueno, acompáñanos y vuelve o comparte. No solo este tiempo del concurso de talento, sino muéstrale a otras personas lo bonito que es nuestra ciudad. Gente, ya volvemos. Enseguida volvemos. No se vaya. Toma tu like, Buenaventura. Mi gente, volvemos. Estamos aquí. ¿Cuántos quieren ya saber el ganador o la ganadora de este concurso? ¿Quién quiere saberlo? Ahí marca, marca, marca. ¡Ey, ya, Carlos, Carlos! Ya queremos saber, ya queremos saber. Eso, vamos. Gracias, mamá. Está mi mamá en línea. Eso, Aura Garcerá. Gracias, mamá, por estar ahí con nosotros. Yurani, gracias. Carlos Andrés Castillo, gracias. Carito. Gracias, Randy. Gracias. Gracias por estar ahí, Neti. Gracias por estar ahí, Neti. Gracias, gracias. Ay, Pasúa, gracias por estar ahí, por tu comentario. Gracias, la Magic Torre. Gracias, Liliana Paz. Gracias, gracias. Héctor Madrid, mi amigo. Gracias, Milena Paz. Gracias. De verdad, contento con el apoyo que se recibe por estar atentos a este evento que se ha hecho por mostrar los aspectos positivos de nuestro distrito. Tenemos otro invitado, muy importante, otro artista que saca en alto el nombre de la ciudad y está con nosotros, Mulato. Mulato, bienvenido a Toma Tu Like. Gracias por participar y por tus palabras. Vamos, Mulato. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Mulato y quiero saludar y felicitar a todos los participantes del primer concurso de talentos online Buenaventura 2020, realizado por Toma Tu Like Buenaventura. Es realmente una gran satisfacción encontrar tanto talento, tanta creatividad que realmente nos sorprende en nuestro territorio, en nuestra región Pacífico y específicamente en nuestro bello puerto de Buenaventura. Es realmente muy grato verlos cantar, bailar, declamar, actuar y bueno, expresar todo ese arte y esa creatividad. Soy un convencido de que las artes son un don de Dios a nuestras vidas y que por supuesto es un talento, es un don especial que le ha dado a algunas personas, nos ha bendecido con eso. Así que todo mi apoyo para todo ese gran talento de Buenaventura, para estas iniciativas que fomentan el arte, la cultura y las cosas positivas que se ven en nuestro puerto. Y los quiero invitar a todas esas personas que creen que tienen algo especial que expresarle al mundo, que no duden de eso, que sigan creyendo en sus sueños, que cada día se construye ese sueño, cada día se da un paso, se aprende,
y que lo sigan alimentando, que se capaciten, que estudien, que en la medida de lo posible busquen un mentor, un maestro que les ayude a encaminar ese talento, y no dejen de creer. Siempre, siempre vivan por ese sueño. Cada día es una oportunidad más para alcanzarlo. Así que los felicito a todos y especialmente a esos tres finalistas. Pues toda mi ovación y todas mis felicitaciones, y que gane el mejor. Yo soy Mulato, de corazón, y recuerden que lo mío es la música. Gracias, Mulato, por tus palabras, por invitar a las personas de que hay que seguir luchando por sus sueños. Gracias. Gracias por impulsar, estar con nosotros, decirle a las personas que ese talento, ese don que ha puesto Dios en sus corazones, hay que sacarlo, hay que explotarlo, y Buenaventura estamos llenos de eso. Gracias, Mulato, por estar aquí con nosotros, de verdad que sí, eres importante, tu apoyo y tus palabras para este proyecto. Toma tu like, Buenaventura. Por aquí me están reclamando, Arlene Torres, bienvenida, Arlene, claro que sí. Gracias por estar ahí con nosotros. Artista Garcerá, claro que sí. Bienvenido, mi hermano, gracias. Yurani Rosero, Lala, gracias por estar ahí. Atentos a esta transmisión, compartan. Muestren a las personas lo importante que es hablar de los aspectos positivos de nuestro distrito. Miren, a nadie le ayuda en nuestra ciudad, en nuestro distrito, estar hablando permanentemente de lo malo, de las cosas tremendas o dificultades que hay en nuestra ciudad. Toma tu like no pretende ocultar las dificultades que hay, pero sí quiere empezar a colocar su grano de arena para que, así como de pronto hay unas cuantas cosas que se necesitan corregir y mejorar en nuestra ciudad, creo firmemente que hay demasiadas cosas, demasiadas, las sobrepasan las cosas y los aspectos positivos, las personas talentosas, llenas de qué mostrar en nuestro distrito. De verdad, quiero que me acompañes en esta tarea, nos apoyes, recuerdas que ese es nuestro objetivo y nos ayudas siguiendo nuestras redes, uniéndote, suscribiéndote, compartiendo a las personas que conoces. De verdad que sí, eso esperamos de ustedes, de Buenaventura, de todas las personas que le interesan al puerto, que nos apoyen en este en esta campaña. La verdad que sí. Toma tu like, Buenaventura. Mi gente, no se vaya, ya volvemos. Yo sé que estamos en como con la ansiedad de saber quién fue la persona que obtuvo el mayor puntaje y ganó el primer premio. El premio al primer concurso de talentos online Buenaventura 2020. No te vayas. Comparte, comparte. Toma tu like, Buenaventura. Ya venimos. Nuevamente, mi gente, aquí seguimos en el programa para informar quién es el ganador del primer concurso de talentos online Buenaventura 2020. Antes de todo esto, quiero dar gratitud de manera, digamos, directa a cada una de las personas y empresas y que nos han acompañado, que nos han ayudado. Principalmente doy gracias, insisto, a Dios, porque Él es el hacedor de todas estas cosas. Y Él fue el que puso esto en nuestro corazón y el que ha facilitado todos los medios para hacerlo y seguiremos haciéndolo gracias a Él. Igualmente, dos instituciones importantes que nos permitieron transmitir e informar a la comunidad de RCN Radio, CNC Noticias, Más Noticias.
Igualmente, a todos los invitados, a todas las personas, los participantes, a cada uno de ustedes, señores participantes, a los padres de los menores o acudientes que permitieron que ellos participaran, muchas, muchas gracias por estar ahí prestos a ayudarnos a mostrar los aspectos positivos de nuestro distrito. Agradezco a la doctora Mavi por haber estado en el programa de la semifinal. Gracias, doctora Mavi, por estar presta, por hablar y ayudarnos, traer unas palabras de aliento y de impulso, de hablar de que somos una cuna de campeones y lo cree firmemente usted. Gracias, Mavi, por estar aquí con nosotros y de verdad, agradecemos mucho a Dios por haber estado en este programa. Mi amigo Héctor Madrid, gracias, gracias, gracias por estar ahí, por mostrar su talento, por seguir apoyándonos. Seguimos conversando, Héctor. Hay cosas grandes que nuestro artista Héctor Madrid quiere seguir haciendo a través del distrito, por medio de su fundación, impulsando el talento en la ciudad y mostrando los aspectos positivos. Más adelante les comentaremos. Gracias a cada uno de los pautadores, de manera particular a Casa de Eventos Solar. Muchas gracias, señora Alicia Ortiz, a Ángeles Castro, Belleza y Estilo. HND Productos, gracias. Dulcería Alejandra María, señor Alex, muchas gracias. Family Home, gracias por participar, por mostrar sus cosas bonitas. Señor Fabián, muchas gracias. Los Mayoristas, gracias. Gracias, Carcerar, Artista Plástico, por apoyarnos, por estar ahí atento a nosotros. Gracias, Leche y Miel Repostería, por sus detalles, por estar ahí haciendo los tiempos especiales. Gracias, Heladería Pacific Cream. Gracias por estar ahí atento siempre para ayudar al equipo de Toma Tu Life. Gracias, Deli Express Manualidades, por estar ahí, presta para y ayudarnos y apoyarnos en este objetivo. Gracias, Turbantura, Neti, gracias. Gracias por apoyarnos, por estar ahí. Estén atentos de todas estas personas que menciono. Gracias, Azul. Gracias por deleitarnos con su comida y por apoyarnos en estos eventos. Gracias, Colegio Patricio Simes. Gracias por apoyarnos y dar una educación de calidad en nuestro distrito. Gracias, Osvaldo Campaz, artista plástico, por apoyarnos a seguir mostrando los aspectos positivos y generar ideas. Gracias, Academia de Belleza y Estética Caricia de Ángel. Gracias por apoyarnos, por creer en nosotros, por estar ahí. Gracias por mostrar cada uno de los aspectos positivos. Y hoy de manera especial quiero hacer un saludo a nuestro alcalde, al doctor Víctor Hugo Vidal. Quiero darle unas palabras de apoyo, quiero darle unas palabras de siga para adelante. Tenemos una situación complicada de COVID en nuestro distrito. Él está intentando hacerlo. En la semana pasada, cuando hablamos de los semifinalistas, el pastor Arbey predicó algo sobre no ser termómetro, sino termostato. Debemos de estar midiendo lo que hacen otras personas, sino que usted y yo hagamos lo que tengamos que hacer para cambiar el ambiente de la sociedad, a cambiar el ambiente de nuestro distrito. El que me escucha, yo te invito a que obedezcan la normatividad. Lo que se está haciendo es para cuidarte. Lamentablemente ya se han escuchado casos de personas allegadas a nosotros donde ya han tenido pérdidas de familiares a causa de esta enfermedad que está afectando el mundo. Pero si tú obedeces, las posibilidades que estés sano, que estés bien y que puedas pasar y que al final estemos todos juntos y nos volvamos a abrazar, a estar como familia, son muchas. Víctor Hugo, doctor Víctor Hugo Vidal, alcalde de la ciudad, de nosotros tiene apoyo. Obedezcamos, quédate en casa, quédate en casa. Apoyemos a nuestro alcalde, apoyemos a nuestras autoridades, obedezcamos. Tratemos de que este tema de la pandemia sea cada vez menos grave en nuestro distrito. Mi gente, Buenaventura, obedezcamos, seamos precisos en quedarnos en casa y bueno, y confiamos que prontamente, al pasar de todo esto, todos estemos todos juntos y nos podamos abrazar y decimos, lo hemos logrado, lo conseguimos, gracias a Dios. Pasamos este tiempo tan difícil y vamos para adelante mostrando los aspectos positivos de nuestro distrito.
Gente, tengo otro invitado. Realmente una persona que doy muchas gracias a Dios por él. Una persona que nos ha guiado en el conocimiento de Dios. Apóstol Nargel, muchas gracias por estar aquí, por la palabra que nos va a compartir. No se vaya, mi gente. Bienvenido, apóstol. Dios les bendiga. Toma tu like, Buenaventura, que Carlos Ramírez impulsa. Me uno a esta iniciativa para resaltar el talento de Buenaventura. Esto es lo que se requiere precisamente, mostrarle el arte, los dones culturales, los talentos que tenemos. Felicito a todos los participantes de esta importante iniciativa y de este concurso, y sé que hoy saldrá un ganador victorioso. Y a los que no salgan ganadores y no puedan lograr hoy esta meta, les aseguro que lo vas a alcanzar, vas a tener el éxito. Ya eres un ganador, ya eres una persona que por el talento que tienes, vas a lograr lo que quieres, lo que deseas, lo que posees, es el talento, y eso te va a dar la victoria. Quiero invitar precisamente para que todas las personas pongan en las manos del Señor sus habilidades, sus capacidades, y estos preciosos dones, talentos, habilidades que Dios les ha dado, los pongan en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que con la ayuda del Señor, bueno, Él te lleve a alcanzar y te lleve muy alto, te dé la victoria que estás deseando, te dé el poder poner en alto los valores de esta ciudad, el arte de esta ciudad, la cultura de esta ciudad. Y no olvides que la Biblia dice precisamente que separados del Señor nada podemos hacer, nada, porque el Señor es el que da los talentos. Te aseguro que con la ayuda del Señor, que con su poder, si tú pones en las manos de Dios esas habilidades y esos talentos, esos sueños que tienes ahí se harán realidad. El Señor te va a ayudar a tener el triunfo, la victoria, el éxito. En Él está asegurado el éxito que estás esperando. Así que deseo de todo corazón que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias, apóstol Nargel, por sus palabras. Gracias por unirse a esta iniciativa. Gracias, apóstol. Gracias por su apoyo. Gracias por enseñar que es necesario entregarle nuestro talento y nuestros dones a Jesús para que Él nos lleve a lugares que jamás hemos soñado. Realmente creemos firmemente que lo que ha pasado en Tomatulay hasta hoy, lo que seguirá pasando, ha sido gracias a Dios, y a Él sea toda la gloria de lo que pase en Tomatulay, Buenaventura. Mi gente, vamos a mencionar a continuación quién es la persona que es el concursante ganador. Si quieres que lo diga, quiero ver tus likes, tus comentarios. Quiero ver tu participación. Quiero ver que estás ahí atento a lo que estamos en la transmisión. Quiero saber si quieres saber quién es la persona ganadora. Quiero, vamos, vamos, dale. Dale, dale, dale corazoncito, dale me gusta, dale me importa, comenta. Vamos, vamos, vamos. Ya dentro de poco diremos quién es. Recuerde que para la decisión se tomó la participación, popularidad e interacción en nuestras redes sociales y en nuestro canal. Y bueno, eso dio unos resultados. Vamos a empezar a mencionar quién es
la persona que ocupó la tercera puntuación. O sea, el tercer puesto en este caso, o la persona que ocupó la tercera puntuación. Si lo quieres saber, dale like, me gusta, comenta, dile, yo quiero saber. Vamos. La tercera puntuación, con 1.335 puntos en participación, popularidad e interacción, fue para, la tercera puntuación, ¿no? Fue para Miguel Ángel Perea Moreno. Gracias, Miguel Ángel, por su participación. Gracias por tu talento. Eres un joven increíble, un joven que tiene demasiado talento y vamos para adelante. Recuérdese, para todos los participantes, incluido para la persona ganadora, que hoy, a partir ya de la otra semana, vamos a empezar a coordinar las entrevistas particulares para que cada uno sea mayormente conocido. Vamos a mencionar el participante que obtuvo, o la participante que obtuvo la segunda mejor puntuación. O sea que si yo menciono la persona que tuvo la segunda mejor puntuación, el que quede o la que quede será él o la ganadora. ¿Cuántos quieren saber? ¿De una? Por ahí Randy me dice de una. Por ahí me dicen, vamos, huepa, vamos a hacerle listo. La persona que obtuvo la segunda mejor puntuación en participación, popularidad e interacción, con 8.732 puntos, es el niño Dylan Mosquera Paz. Dylan, gracias por participar. Gracias a la familia Mosquera Paz. Gracias por estar ahí, atentos a la participación del niño. Tremendo talento que tiene el niño Dila. Por lo tanto, la ganadora del concurso, el primer concurso Talentos Online Buenaventura 2020, es para Jennifer Melissa Saavedra, con 8.882 puntos. Felicitaciones, Melissa. Felicitaciones. Es la primera ganadora del primer concurso de Talentos Online Buenaventura 2020. No se vaya, mi gente, ya seguimos. Lo más grande se hará, lo más
Ventilador. Felicidades, Jennifer. Gracias y felicitaciones igualmente para Miguel Ángel y para Dylan y toda su familia. Gracias por participar en este primer concurso de talentos online Buenaventura 2020. Vamos para adelante. Buenaventura siga mostrándose los aspectos positivos. Bueno, mi gente, seguimos atentos. Próximamente seguiremos enseñando los aspectos y espero que usted nos acompañe. Mi gente bella en Buenaventura, Dios los bendiga. Buenaventura, toma tu like.